Este es un revés más que obtiene el usurpador Juan Hernández. Él estaba cumpliendo en ese lobby por el juicio que tiene en Nueva York, buscando que los judíos, o sea, el Estado de Israel y estas élites de Israel le hicieran algunas ayudas en la justicia de Estados Unidos, pero no logró porque la comunidad palestina aquí en Honduras le puso un ultimátum. Y le dijeron, cuidado, mueve la embajada de para Jerusalén. La embajada sigue estando en Tel Aviv. Perdió ese pulso político. El pueblo judío, el pueblo de Israel allá, repudiaron que un presidente involucrado en tráfico de drogas cargara la antorcha, porque ya lo querían poner en una caminata pública cargando una antorcha, así que no le hicieron ningún acto público. A donde va es repudiado por los pueblos y por supuesto los gobernantes no quieren ni acercarse a él. Usted se acuerda que aquí en San Pedro Sula montó una cumbre que nos costó un montón de millones y no vino ni un tan solo presidente por los señalamientos de corrupción y de tráfico de drogas.